Estoy sintiendo los efectos de la masculinidad. Ahora siento la testosterona. ¡Quiero ir a la guerra! ¡Quiero un sable de luz! ¡Soy un hombre! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más aquí con el biker de los bikers y el famosísimo casco del augurio. Casco del augurio que nada más te está visualizando ahí bien perrón. Es que ustedes no lo saben, amigos, pero dentro del casco tengo una serie de pantallitas y de cosas y de códigos que van subiendo bien tipo Matrix que me dicen qué va a pasar exactamente en los videos. Pero bueno, no los voy a entretener con esa situación del casco del augurio. ¿Y qué les parece? Mejor empezamos con esta situación súper mamalona. Échale, mira nada más, en el campo verdoso. Campo, venga, venimos en una ruta. ¿Qué? ¿Así? ¿De la nada? De la nada ves un brother que se avienta al agua, así de webs, amigos. De la nada se aventó al río el brother. Mira. Uy, con patrulla. Eres un bestiazo. También, o sea, no abuses. Enfrente de la patrulla le estás buscando al verdolagas, la neta, ¿eh? Mira. Pues sí, la neta aplicó una puercaza, la verdad. Aplicó una puercaza, pero creo que también el de la cámara se portó más o menos amable. ¡No! ¡Seas cañón! ¡Nada más ese, güey! ¡Grábale bien! ¡Mira! ¡Grábale bien! ¡No, ves a cabrón! ¡No! Sí, yo creo que el güey sí sabe que lleva un coche enfrente. Sí, a fuerzas que lo sabe. Lo que pasa más bien es que está haciéndose tarado y se enojó con el brother del coche. No, ese sí es Don Verdolagas, ¿eh? No, ni te le pongas al brinco a Don Verdolagas porque no sabes lo que te va a aplicar, ¿eh? Nah, está criminal. ¿Qué? Bueno, están pasando. El negrito se está pasando el alto. Sí, yo lo sé, amigos. Se está pasando el alto, pero bueno, ya, déjalo pasar. Sí, ya, o sea, ya si le aplicaban una fantasma de este lado y le llegaban, eso era una jalada, ¿no? Pero bueno, no le pasó nada. ¿Aquí? ¿Camionzazo? ¿En sentido contrario? ¿No? Camionzazo siendo remolcado por otro camionzazo y nada, ¿eh? Me querían chamaquear, amigos. Resulta que la camioneta era la puerca. Mira, ay, no. Y no venía rápido el cerdito, ¿eh? Venía bien despacito el puercazo, ¿eh? Súper despacio, o sea, venía a esta velocidad, mira, así. Mira, suponente, mira. Pues sí, se abrió. Lo sé, amigo de la cámara. Sé que te enardece. No, seas cañón. También ese brother se pasó, porque se pasó del lado de... Pues iba en la mitad, en vez de que se orillaya. Así digo yo, amigo, se orillaya. Estuve a punto de decir que qué buenos frenos, amigos. Qué buenos frenos, pero no. Sí se movió, ¿eh? Sí se movió. A ver, déjenme, me quito de aquí. La carne de burro no es transparente, venga. O sea, güey, el carril está aquí, ¿por qué te metes por acá, güey? O sea, no me manches, sigue tu carril por caso, no me friegues. Allá hay camión escolar, venga, eso exactamente. Estamos como en Rusia, esos árboles así como secos. Venga, ¿qué les dije? Sí, güey, ese brother, no manches, ve nomás. Esos árboles secos siempre son como de Rusia, mira. Esos edificios cafés también siempre son como que de Rusia. ¡Ay! ¡Le pica aquí! ¡Ah! ¿Qué está pasando, amigos? ¿Qué está pasando? ¡Ay, güey! ¡Míralo! ¡Dale! ¡Mira! ¡Ese güey! ¡Sí, claro! ¡Sí, cómo no! Creo que hasta se le abrió la puerta y salió alguien allí, la neta, ¿eh? Viene el remolcazo. Igual el remolque no ve, tiene el punto ciego. Creo que es más o menos entendible, ¿eh? Es más o menos entendible, pero aún así, si te están tocando el claxon, pues tú regresas el volante, ¿no? No le sigues quebrando así como diciendo, me vale más, o sea, güey, te están tocando el claxon, cabrón. Ese güey también se abrió mucho, en vez de que se la diera más cerradita, la dio abierta. Acá tenemos una camioneta, no, mira este, ese de ahí, bien, échale. A ver, tranquilo, chévere, sí, ya vi la impertinencia, y es que no lo dejaban rebasar. Ah, y se frenó, ¿eh? Mira. No sé, amigo, ¿ustedes cómo ven? Creo que el accidente era más o menos prevenible. O sea, el de la cámara también. Yo siento, ese güey no tiene puerta. Creo que la culpa era más o menos compartida entre esos dos. Nah, sí, güey, unos plásticos, güey. Nah, eso yo creo que es infracción, la neta, ¿eh? O sea, no puedes llevar un coche sin puerta, es demasiado inseguro. Aquí, policía criminal. Eres un bestia, güey. No, qué contradicciones de la vida, ¿no? Policía criminal. ¿Viene? Ay, mira nada más. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que un cerdo de acá de la carretera venga precisamente a tu estacionamiento y se estrella ahí en tu puerta, güey? A ver, tranquilo.
A ver, Azuloso. Azulo, ay, operación tijera, ¿eh? Operación tijera con... No, manches, hasta el semáforo se llevaron esos. ¿Viene? ¿Blanquito? ¿No? ¿Camionetita gris? ¿No? ¿O sí? ¡Ay, eres inmenso! Habían unas vallas ahí. No, ya se te enredaron. Ya se te enredaron, puerco. Mira este güey, ¿qué? ¿Lo está haciendo de jamón? Vale, camionetón BMW. Muy bien, me late. Sí, pues, ¿cómo no? O sea, cada quien debe hacer lo que se le hinche la gana, ¿no? Si aquí siento ganas de dar un volantazo y estrellarme contra el barandal, hazlo, háganlo, amigos, háganlo. Nunca se repriman, háganlo ustedes. Ese brother viene, exactamente, rebasando. Está tocando tierrita. Se va a derrapar el güey, sí, se va a derrapar. Y luego va rápido, no manches. Y yo creo que sí le llegó a pegar al camión, ¿eh? Sí le pegó, pero el camión, pues, está más pesado. Ni le hizo nada, ni lo rasguñó. Pero yo creo que sí, sí le alcanzó a dar un lleguecín. Este, güey. ¿Y viene atrás o viene adelante del colchón, eh? No, yo creo que viene adelante. Esto es el respaldo, yo creo, ¿no? Seas mamón, güey. Seas mamón, hasta. Ay, güey, mira, aquí. Creo que le pegaron al de la cámara. Sí, le pegaron al de la cámara. Ay, brother. Y venían bien pegaditos, pero... Y venían despacio también, yo no sé, venían dormidos. Mira aquí, camionero dormilado. Hijo, y este güey también, güey. Güey, o sea, es un camión, te va a mandar a la goma. No, este es bien menso, güey. O sea, estás viendo que el camión está orillándose, güey. Y te pones a cara de don Verdolagas de que yo no me quito de aquí. No, o sea, no puedes decir eso, brother. Tienes que abrirte, o sea, no puedes competir contra un camión. Por más verdolagas que sea, no puedes competir contra un camión. Si por alguna razón ese güey lo hubiera volteado el trailer, pues ya ese güey es el dios, ¿eh? El dios supremo de los verdolagas. Aquí, mira, aplicando unas puercas atrás de la patrulla. Venga, exactamente, lo van a parar. ¿Patrulla primermundista? No hizo nada. No sé por qué, creo que la patrulla lo va a parar. Ah, este güey. Güey, no seas cabrón, güey. ¿Qué te pasa, güey? Míralo. No, sí, ya traen pique, güey. No, ya traen pique, criminal. Y se quería aventar el puente, el cerdo, ¿eh? Aquí otra vez, venga. La misma situación, exactamente la misma situación de hace ratito. Miren muy despacio, no sé. Y es más, me parece que tal vez aquí y acá sea como de dos carriles. Aquí ya no, aquí es de uno. Viene. Fíjate bien, espejale bien, brother. No, este güey es de los novatos. Ah, mira, el de la cámara es de los impertinentes. Venga. No es de los impertinentes, pero es el de los que se la saben. Mira, nada más otra vez. Uy, esas caras se parecen a las de Malcolm, güey. ¿Sí los vieron? Aquí, este brother también. No, estás cañón. No sabes manejar, güey. O sea, esa gente, la neta, me ha tocado muchas veces así que se incorporan a las vialidades de acceso rápido. De super. Ahora sí que vas por lo menos a 100 kilómetros por hora. Y andan pensándola, me das permiso, ¿cuándo puedo pasar? Un samaritano que me deje pasar, ¿no? Primero aprende a manejar y aviéntate. Ay, 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 ¿eh? Mira nada más. ¿Y era policía o era un valedor? No sé, mira nada más esta pista parece como de Grand Theft Auto. ¡Estos güeyes, eh! ¡No! ¡Tala! Ah, se la estaban rifando, la neta, ¿eh? Se la estaban rifando, se veía demasiado industrial el asunto, ¿eh? ¿Eso? Aplicando las puercas. Ay, ay, ay. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta el siguiente video del Biker. Ya saben, suscríbanse al canal, coméntenlo, compártanlo y únanse al club Verdolagas. Así es. Ay, visítenme en mi TikTok. Ahí al inicio del video les puse un TikTok de los míos. Ya saben, es humor biker. ¿Por qué? ¿Por qué siempre reacciona a cosas de coches y no a de motos, eh? Son las contradicciones de la vida, amigos. Bueno, nos estamos viendo hasta el siguiente video. Hasta la próxima. Bye.